Con una fragancia inigualable y con fuertes sorbos del café recién tostado, inició la cata nacional del mejor café de Panamá con la implementación del primer Virtual Best of Panama, con la calificación de los primeros 31 lotes que participan en la categoría Tradicionales Naturales y con procesos, catados en 9 laboratorios de Boquete, Volcán y Candela, en el sector de Tierras Altas de la provincia de Chiriquí. Esperamos lo mejor, eso es lo mejor de Panamá. El Geisha es la taza representativa que ha puesto a Panamá en el mundo internacional y a nosotros pues nos llena de mucho orgullo que los caficultores boqueteños y también de las zonas altas de Chiriquí se esfuercen de la mejor manera para presentar estos lotes. Los 16 jueces nacionales bajo el liderazgo del juez principal José David Garrido probarán durante 6 días las 156 muestras de los lotes de cafés tradicionales naturales y con procesos, donde escogerán los mejores lotes que irán a la 24ª Cata Internacional The Best of Panama. Garrido explicó que en cada laboratorio están catando máximo 2 jueces y en algunos solo hay un juez, y los resultados son enviados a un software para compilar la información de las características de cada muestra. Están 10 elementos que se buscan principalmente, hay 3 que son básicos, el dulzor, la taza limpia, la uniformidad, pero hay 3 fases dentro del tueste, dentro de la cata, que es lo que estamos hablando. La fragancia, el aroma, pero eso nada más valen, eso nada más se califica junto. Después viene el resabio, el sabor, el cuerpo, la acidez. Entonces hay puntajes también que son una opinión de todo en general, el balance. O sea, hay una cantidad de puntajes como por casilla como de 10 puntos en total que pueden alcanzar teóricamente. De 100, de un total, ¿no? Wilford Lamastus, juez nacional, agregó que la SCAP también ha innovado y como se trata de muchos laboratorios en diferentes países que se utilizarán para la cata nacional e internacional, se está usando agua destilada para preparar el café y se agregan unos componentes de sólidos solubles provenientes de un mineral importado para que en todos los laboratorios se utilice un agua estándar. Todos estos años, por los últimos 23 años, hemos catado tanto los jueces locales, que lo que hacemos es filtramos las mejores muestras para los jueces internacionales. Pese a la pandemia que sacude al mundo, la Asociación de Cafés Especiales de Panamá desarrolla su evento anual del café especial con el apoyo de empresarios nacionales e internacionales que han respaldado a la organización. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.